Voy a comprar. Me tú, dime tú. Tendrían que verme cómo tengo puesta la colchita ahora. Sí, me compré una colchita. Y como me da fiaca caer por un buzo, me la Okay. puse en como si viste, en las piernas y Con me bigotito. la enganché en el cuello de la remera como si fuese una servilleta o un babero. Ah, okay. Entonces me Tengo que cubre buscar qué todo. colchita. ¿No sabes qué es una colchita? Una Okay. mantita. Vamos. Ahí está, ya le conté. A todo esto, una pregunta: ¿qué decía, por vida o por loot? O por oro. La pregunta es: ¿cuánto te vas a morir? Y la respuesta es: ¿por qué sí? Vamos por loot. Vale, Lara, vamos a por los creepers. You know what I like about you Ah, heroes? otra You vez. deal out a real panoply of violence. Ah, está la botella, la Spells, botella, la botella, la Ah, botella, la una, botella. juntate, 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 venía acá, venía acá. Stick, Juntate con Lara. never No, know. ya, ¿Dónde están? olvídate, Lara. Now, Olvídate, ¿cómo Lara, me olvídate. olvidé? Me Next olvidé, me olvidé. Tuesday. Oh, shit. ¡Mira, explota! No entiendo el ara, ¿qué pasó con el ara? Tiene una poción que puede tirar en grupo. Oh, shit. Veo que los creepers explotan. Estos zombies son pequeños pero grandes también, ¿no? Son como medianitos. Son como enanos pero Seamos gigantes. ¿Pero cuándo van a dejar de salir? Mañana. Como acaba de desaparecer. Espera, acuérdate si es mío. ¡No! ¡Cuidadillo! Igual el ladrillo es horrible. Pensé que iba a ser mucho mejor. Bastante bien. Voy a vender. Hice bien, ¿no? Comprarlo. Sí, totalmente. Ah, no subréis. Nadie de daño, menos 10 de culo. ¿Cuántos segundos tiene? Tampoco para tanto, los 3 segundos. Pero es lo único bueno que tengo. Pero bueno, una. Qué bien que no moriste, por lo menos. Estuve cerca. Igual, como mínimo, el ladrillo tiene buen daño. Así que. Ok, cosimos. Me dio un oro acá y solamente yo. Ok. Ahora te lo hacías, Lara. Tenemos jefe la próxima, ¿eh? Uf. Ahora Juan, ¿qué me da? O sea, se llama Juan. Es un jefe, ¿no? Sí, es un jefe. Es más rango. Ah, puedo comprar vía extra, pero tampoco Sí. me voy a comprar. Ok, igualmente bueno, qué bueno que no lo ocupaste, no usaste en la habitación anterior porque lo vamos a necesitar en esta. ¿El qué? Ah, la poción. La poción, sí. Conviene que me compre algo. No sé, No, claro, tiene que ver. fíjate si te interesa algo.
No sé si va a estar. Soy rata. Yo me compré las botas porque me aumenta la velocidad de ataque y me dan un corazón extra. Sí, el hacha, no sé. Igual te da menos arte, por eso me no entiendo. Ok. Yo era así. Me tengo que cambiar mi hacha en cualquier momento, pero bueno. Ah, espera, o compro comida. Lo malo es que no hay carne. Bueno, aguanto así, ya fue. Tengo 4 igual. Okay. Y... Ah, todo esto gusta, lo acabaste, Salara. ¿Qué dice? Dijiste que se equipe un casco que le sacaba 50% de su daño. ¿En serio? Sí. Le aumentaba 25% de velocidad, pero sacaba la mitad del daño que le hacía. Creo que voy a comprar el arco. Dale. Como para tener otra cosa mientras huyo como una cagona. El tema es que si te están haciendo los bichos, les va a ser difícil que dispares. Sí, pero varias veces no me han seguido, pero tampoco me podía acercar a ustedes porque tenía 3 corazones. Dale, dale. Entonces creo que va a servir. Si sí, compras y... algo, cuando te compraste flechas. Sí. Unas flechitas. Eso está bien. Poción de resistencia. ¿Qué pasa? No, no. ¿Cuánto daño tiene tu arma, uno? 7. ¿Me muestras? ¿Y ataque speed? 0,8. Ok, entonces ahí no está tan mal, ¿eh? Es un hacha rápido. 14 flechas está bien, ¿no? Yo ya tenía un par. Si no vas a spamear mucho, sí, supongo. Bueno. ¿Vamos? Andiamos pues, para. Todos listos en, para la ronda. Dale, andale. Y ahora acerquémonos. 12, 14. Ya lo... Sí. Ahí viene. Bad news, he's about a million times stronger than Salta, cuidado. Just an island. Hay una valla, hijo de puta. Se me tosco, boludo. Gracias por tanquear, eh. Uy, ay, ay. Ay, este pecho. No, bueno, me haces daño. ¿Te hago daño? Ay, boludo. Sí. ¿Te hago daño? Bueno, creo que sí. No, tiene sentido. Bueno, no sé cómo haría daño a otros bichos y no nosotros, pero... Honestly, if I was in the room me gusta. Tengo un problemón. ¿Cuál pasó? Tengo los loguitos de las armaduras donde está la letra de los de lo que hacen estos cositos. Ah, para, pero apretar la E. Ah, claro, es verdad. Lo ponemos arriba. Ok. Y ya se da por aquí el jefe. Lo viste de maravilla. Heal allies, allies. Curarse a los aliados. ¿Quieren eso? ¿Con qué? Con la varita. Ah, ok. Curarse a los cercanos con eso. ¿Y qué otra cosa tenés? Por 2 range. Ok, rango de algo. De la varita. ¿Cuál varita? La buena, la de fuego. Ok, ¿y otra cosa? Y la otra es creo que es como incremento de velocidad de la que no me gusta. Ok. ¿Y el de curación qué varita usa? ¿Lo que te la gusta, que me gusta, que... la de fuego. Quizás te conviene esa, porque si te cura también a vos de por algún motivo, estaría muy bueno. Y si no, siempre está bueno que los pules. Ouch. Va. Ok, ahí otro casco. Passive abilities. Defensive stays. Con esto sí estoy de tiempo. Ah, ok. Ok, ya veo. Lara, ¿qué haces con ese casco si querés?
Y lo que hace ese casco es que cuando estás shifteando tenés resistencia 1. Y resistencia 1 lo que hace es tenés 20% menos de, es el casco de daño. Básicamente. Y encima cuando shifteas ahora vas a ir rápido, ¿no? Probalo. Para dar solamente el 33% de la velocidad de andado normal. Vamos. Treasure for the stalwart. Mira, era acá. No, era acá. Ok, un parkour, supongo. Ya morí. Ni que me gasto. No, me perdí. Ay, ok, no. Tengo, si te caes, volvés. ¿Perdés vidas? No. ¿Cuántas manzanas tengo de cerrar? Supongo que tiene más manzanas llevemos. Ok, pero tengo que hacer. Más o lo conseguimos. Sí, nos da 10 de oro por cada vez que llegamos. Yo no llego. Ok, solamente voy a conseguir 10 de oro, supongo. No sé. Ah, no llego. Let me tell you what a continuum device is. No! Capable of bending device yields unto its own power to shape infinite realities. That's from the owner's manual. Ships with an exclusive nylon drawstring pouch, a piece unique, one of one, pouch machine. Okay, te venden cosas buenas, ¿eh? Apa. Immediately destroy the universe. That's from the okay, este te vende cosas de varitas, supongo. Okay. 14 de vida. Sí, 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 sí. Pero no tiene armadura, lo único, pero eso es muchísima vida. Ah, ok. Ese arco está bueno porque te deja disparar flechas infinitas, pero cada vez que lo usas te hace daño vos mismo. Ah, ni pedo. Voy con este corse cáncer. Me parece que va a ser algo más sofista de mi parte, pero bueno. Y. Espera, toma el arco. Y arco, no sé. Supongo que voy a cambiar la espada. Llevo con la misma espadita de madera yo. Acuérdate, Lara, que cuando shifteas ahora tenés más vida. Okay. Bueno, más defensa. Vale la pena cambiar la espada. Eso depende. Yo sí, un poco porque de... no tiene nada. Pero depende de lo que vos tengas. Sí. Tengo una espada, una varita y un arco. No, sí, eso. Te vas que seguir con la espada de madera al principio, supongo, ¿no? Sí, esa es la cagada. A ver, ¿qué armas tiene? Ah, tiene una espada mejor, ¿no? Sí. Normal. Bueno, si quieres puedes ir con esa. Para guiarte la otra espada y vender esa, lo que ya tenés. Me van a dar 1 de oro por la espadita. Sí, ¿verdad? Rata miserable. A ver, vos. Toma, esta miseria para ti. Gracias. ¿Para cuánto puedo vender esto? Ah, pero claro, estaría ataque speed. 0,8 ataque speed, 0,9 ataque speed, pues 30%. ¿El libro para qué es? Ah, es mapa de información. Okay. No, la. A ver, no sé. La base está. Este de Gas Launcher sirve o en medio mes. No sé. Voy a comprar el martillo ese. Ok, no tiene tan mal esta que speed. Y 27. 21. ¿Nada, tesoro los demás?
Sí, ¿qué necesitas? ¿O cuánto? Que me tinta mucho esa la pechera de protección 3. Eso, no sé, pero compré antes la otra pechera y no sé si. Ok. ¿Me podés dar 6 de oro? Gracias. Compré esta pechera. Ok. Ah, no. Supongo que este te da cosas random, ¿no? El cofre ese. Puede ser. Bueno, Lara, elige el que quieras. Venimos mal de oro, ¿no? Yo no tengo nada. Pero necesitas Ah, comprar algo bueno. ahora. A mí me ¿No? sobra. No. Yo porque si no iba por el oro, y si no por la caja. Las cajas que quizás nos den recompensas que valgan más que el oro. ¿Qué es elegir el cofre ese? A ver qué nos da. All right, let's see what you've got. Ok. Atrás. Shit. ¿Qué me está pegando? Ah, atrás mío. ¿También? Che. Los enemigos ahora son los enanos. Gracias. Nada. A ver, sos vos, tipo, no. No esperaba menos. No, yo tampoco esperaba más. Uy, me pegó, puta. Ok, bien. Cooldown chain frost, cooldown chain. Armor self. No, segundo. Más armadura. Ok, ¿ves? Por ejemplo, ahí nos dio un casco. Casting Effect Grand Fury Regeneration 2 y velocidad 2 por 3 segundos, ok. La poción esa de monedavía está muy buena también. La flecha ya te la va a vos, Lara, pero ninguno de los dos tiene arco. ¿Sí? Ah, yo tengo un arco, pero igual estoy agarrando la flecha. Ah. Igual no estoy usando, la verdad, me pega. ¿Qué ¿Este se era el queda mío? con el ¿Lo siento? catalisto, con talisto ese, uno? ¿Qué cosa? ¿Qué se queda con el Catalyst Cap? Lara, ¿qué tiene? Tiene resistencia, o sea, tiene uno muy bueno. Okay. ¿Lo querés vos? No sé. ¿Vos tenés más poderes? No, tenemos la misma cantidad de poderes. No, pero vos sos de tirar más poderes o eso. Yo tiro poderes de vez en va. Los tengo los dos todos en cooldown siempre. Edit Modifier Resistance. Acá hay un arma muy mala, pero que tiene un efecto muy bueno. Ok, entonces vos llevaste la poción de Monavidad. ¿Cuál es? ¿Estafos Midas? Sí. Yo el ataque de Range. Van a saber rango de ese ataque. Punta mi disparo, punta. No, los 60 me va a pegar, puta madre. ¿Sabes qué? No, no, Lara, mira, mira, mira el Enderman y mira lo que dice abajo. ¿Cómo? Eso significa que los bichos élites van a tener resistencia. O sea, este es súper difícil, me parece. Y Yo creo este que tiene este. magos. Sea, son los dos igual de malos. Ah, yo tengo tartas si alguien quiere, o sea, tartas, Ah, tortas. no, no hay tipo de comida. Sí. ¿O ¿Dónde? no? ¿Este Este no es hay el de comida? comida, al final. Ah, ok. Spam, no era gran cosa, pero bueno. Chao. Yo tengo muchas galletas. Bueno, yo tengo pan. Voy a pasar. Ah, ya está poción de mi novia una. Esa Una poción que galleta. nunca vas a usar.
¿Las galletas curan algo siquiera? Te curan muy poco. O medio. Nada, nada. Uno. Sí, o sea, es lentísimo. Vas a tener que comerte como 5 galletas antes de que puedas empezar a comer vida casi. Y no vas a comer mucho. ¿Se debe vender galletas? No. Bueno, voy a comprar pan. ¿El pan sirve? Sí, mejor sí, que las galletas, pan. Seguro. Okay. Listo. Es que... Pasa. Pasa. Nunca. No me voy a hacer agua nunca más. Okay. ¿A cuál sala de la muerte quieren ir? A la que vos veas. ¿En dónde se ven más posibilidades? Porque yo me la paso corriendo. Yo me la paso muriendo. Así que lo mismo. Bueno. Y este trae un cofre. Arma. Vamos con este que no nos fue tan mal en este. Eligió la élite. Me parece. Pero bueno, me gusta tu valentía. No sé tan. Ah, encima están cayendo meteoritos, cuidado. Ah, a todo esto, fíjense que hay barreras en medio de esto de dos bloques, de tres bloques de altura. Ah, ok. Para los demás, ouch. Me acabo de dar cuenta recién, boludo. No, estoy muy inteligente, pero... Shit. Ahora, ¿dónde estás? ¿Sí? Vení acá. ¿Dónde estás tuyo? ¿Te curé? ¿No te curé? Sí. Okay. Ay, muchas gracias. Auch. Acá tienen un test. Dios, los meteoritos son asquerosísimos. Ajá. Ok, lo hicimos bastante bien. Más que vuelvo a ir comiendo. Cooldown, Shin Frost, ataque, pimele. ¿Qué es mel? ¿Qué tengo? No sé qué es. ¿Melea? Alma como cuerpo. Ah, ok. La espada sería. No, cooldown de otro, no me interesa. Tengo un muy buen cooldown con la espada este, el hacha este. ¿Sin esto cuánto tengo? Ok, con esto cuesta un montón. Menos mal que me agarré. Sí, me voy a comprarme Eric Token. Yo tengo un Eric Token. Sí, todos tenemos Eric Token. ¿Qué pasó? Hay una manzana. Splash Potion, nope. No, yo ya tengo una de esas, Lara, cuando te estás muriendo, lo tiras en los pies. ¿En la poción? Sí. Ok. Ok, Iván te vende algo con el Elite. ¿Este oro de quién es? Ok, Iván te vende muchas cosas con el Elite. ¿El oro de quién es? Tuyo. Si lo agarraste solo, es tuyo. No agarré. ¿Lo son? No, estaba chequeando los próximos enemigos. Uy, Dios, este va a ser complicadísimo. Cooldown. ¿Se compraron algo con la gema ustedes? Fíjate. Me gustaría cooldown de mi vara de fuego. Ah, entonces busca la vara de fuego y fíjate si hay una de cooldown de vara de fuego. Ataque damage más 2, ataque speed más 2. Ok. Para, vos.
Aunque vos te compraste la heavy, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando, pero yo prefiero la heavy porque a mí me van a arrancar la piña. No, 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 no estaba diciendo, no lo decía por eso, decía porque quizás me compré alguna de estas y te avaló mi armadura, pero no pasa nada. Menos 4 de cooldown, se... ¿Qué hacemos con este casco, Buda? No me conviene, la verdad que no me interesa. Ok. ¿Lo vas a vender? No, lo estoy usando. ¿Vos? ¿El otro casco lo tenés? ¿Te dejé? No. ¿Esto qué, lo tengo que comer o algo así o...? Sí, es como lo otro. Ah, arco. Esto, ah, todo esto, Lara, pregunta antes de mandar, de hacer una cosa. ¿Cuál vas a elegir? ¿De qué? De las habitaciones. ¿Esto, Lara? Sí. Este modificador significa que cuando comemos no vamos a generar vida. No voy a elegir eso, voy a elegir este. Dale, entonces, en ese caso, gracias por tu elección. Es que voy a morir, así simple. Y para, me tengo que comprar la cosa de Ilte. Que una se compró el que iba a comprar yo. No sé qué comprarme de eso. ¡Ey! Se llama Percy, como Percy Jackson. ¡Ajá! Como, ajá. ¡Ah! ¿Sabes una por qué nos dio una cosa de élite? No. Pues el modificador. Modificador. Uf. Ok. Ya veo jodida, en serio. Todo esto... ¿Te llevas vos o me llevo yo la manzana negra? ¿Cómo sea? ¿Qué es llevar vos? Bueno. ¿Y el scroll ese? ¿Qué es llevar vos? Bueno. ¿Y esa comida rápida? ¿Qué es llevar vos? Te llevas vos. Eso te lo llevas vos. Dije sí al Fresh Cooldown, Buna, este. Igual, para ese... Por esto. Porque tengo una varita que me tiene un cooldown de 30 segundos. ¿La 30 nada más? Yo tengo una de 50. Perfecto, entonces... El que pongo de tótem. Las zanahorias son como la mejor comida. Casi. Yo no sé comprar más zanahorias. Ten en cuenta una cosa, Buna, no vamos a poder comprar zanahorias, supongo, después de esto. Así que yo te compraría la hasta para comida hasta el final. Tengo un montón de oro, tengo 50 de oro. Comida mejor que la zanahoria, ¿no? ¿Cuántas zanahorias compro? Manzana de oro, supongo. Si quieren les compro, ¿cuánta compro? No, yo también voy a comprar, yo tengo dinero. Sí, yo también, okay. me compro eso. Va. Unos... 20... 16, ¿estará bien? O sea, te vas a comer una zanahoria de oro y vas a comprar muchísima vida. Y me la pensaba comer cuando estoy a 2 de corazón este rack. Pues eso es como una de las mejores comidas. Bueno, me llevo 30, me convenciste. Tons. Listo, me llevo 42. No voy a comer nada más en este mapa. Eso sí, ya elegí esto, Lara. La comida esta va a ser inútil. Ok. El problema es que esto nos da la cosa de élite de Iván también. O sea, es como lo hacemos bien y salimos recompensados. Lo hacemos mal y salimos jodidos. Y vamos a servir. Pero bueno, elegí vos, Lara. Bueno. ¿Qué era esta poción? Te lo tirás y te generas vida más rápido. Va. Te recomendaría tirarlo cuando estás... o sea, vas, te lo tiras para abajo, en tus pies. Va. Haces así, Lara. Y lo tiras. Uy, a un jefe. Me está haciendo miedo, además. No, ¿qué es esto? Se copió el diseño. Un poco mal, pero sí. Esta está, ahí no.
Mierda. Che, la, el martillo este está buenísimo, puta. Aceitar. Porque encima de pifete. Dios, no para más, ¿eh? Mierda. Mal. Hago muchísimo daño aún con el casco este, una. ¿Le dijiste de poder ahora? Sí. Ah, fue una, es el único que no se hizo nada. Vida y... ok. Ooh, see what's being offered and then take it immediately. That's my motto. Yo ya agarré, ¿eh? Alguien se dejó oro. ¿Buena? No. ¿Sabaste tu oro? Puede ser que no. Oye, no. ¿Qué hago con este Easter Egg? Che, para, ¡ay! ¿Qué cosa? Con las vías extras. Comete uno, sí. Che, para, Lara y Buna. ¿Sí? Acá hay una zanahoria. Tengo que ver. Pero la cosa es la siguiente, no dice que sea infinita. ¿No? No sé. No sé, o sea, no, 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 de cabeza. No. Sí, no, el tema es que es eso, no creo que sea de en plan infinito, porque el efecto si no me parecía buenísimo. No, no, no es infinito. Ok, cuidado con eso porque se están comiéndose su arma. No, pero es un arma esta, es un arma. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no están? A todo esto acabo de conseguir un montazo de oro por el casco que tengo. Ok, ahora. Claro. Te dejo el aliado. Creo que cuál conviene. Creo que las terceras botas me convienen, me parece. Ah, ¿qué son esas botas? Fíjate tú con las dos. ¿Quién se come la otra cosa de vida este que queda? Yo comí una sola. No. Ah, sí, yo soy mal aro. Yo no perdí una sola vida, soy super pro. Entonces, ¿decís que me compre esas botas? ¿Colotas? Las terceras. La de test de armadura, 15% de velocidad. Sí. La de balance. Supongo. Sí, cómpratela si querés. ¿Cómo te atreves a subirte un árbol, Luna? Ah, vale. No puedes subir. Deje para allá. Para allá. ¿Estamos? Vamos. Creo que necesitamos vida. Así que puedes elegir oro. Pero, pues, ¿se agarraron la vida esta que había? Sí. Se comió la oro. Ok, listo. Ah, acá tiene 8. Es un poco más enjoyable rooting for you this time around. Qué buena era chiquita esa. Me encanta que yo agarré con el arma y quise ser que he hecho para agarrar el bicho. Claramente no. Nos está robando vida. Dios bendiga las zanahorias. ¿De oro? Sí. Sí, eso es buenísimo. Eso es lo que vamos a comer después en el survival.
El motivo por el cual yo te decía, necesitamos como seis tipos venden comida porque vamos a estar comprando un montón de esta comida. Me gusta lo hecho volando. Bueno, no me pego. No sé qué hace todavía esta varita. Yo la activo, pero hay una que no sé qué hace. Si saltas, Sí. o sea, no sé, si saltas quizás haces terremotos o algo así. No sé si conviene menos 4 de cooldown o más 2 de duración. ¿De cuál? De la varita buena. Quizás menos. ¿Cuánto cooldown tiene? Yo ya le puse menos 8. ¿Y cuánto cooldown tiene en total? En total tiene 3 menos cooldown. O sea, 4, 8... O sea, ¿cuál es el cooldown total del arma, digo? 45. ¿Esa es la varita que cura? Sí. Quizás te conviene bajarle un montonazo de cooldown en plan que después puedas spamearlo. Ok. Y básicamente es proteger a la princesa porque los hace inmortales, Lara. Dios, un montonazo de oro. Y hay uno de oro más, ya las agarré. Ok, vamos allá de oro. Qué pena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si necesitas oro para algo, te pregunto. No, tengo un montonazo de oro. Ok. O sea, tengo dos estas de oro. El tema es que esto me va a bajar muchísimo el daño. Ah. Hay más cosas de oro, zanahorias. No, perfecto. ¿Qué arco es este? ¿Qué? No sé si. Estoy en presión. Ok. ¿Qué pasa? Sí. Yo que no lo voy a comprar, pero uff. Me tienta muchísimo. ¿Ese arco? No, hay un arco que pita bueno ahí, ¿eh? Ah, no, una cosa. Solo hay un 30% de probabilidad de que uno de los poderes estos se active, ¿eh? Sí. O sea, puedes disparar sin encantamientos o con todos los encantamientos. No, bueno. Yo no sé cómo funciona eso. O con algunos sí y otros no. ¿Alguien quiere comida? Porque tengo. Ah, no, si tiene la esposa de. Yo no uso arco, así que voy a dejarlo. Más 8 de armadura y más. Ay, no sé. Más 8 de armadura y. Montones. Hay una manzana de oro. Yo me voy a quedar. Oh, ¿hay manzanas de oro? Sí, abajo de las zanahorias doradas. Ajá. Voy a ver un boss ahora. Ok. ¿Conviene llevarse manzanitas? Lara. ¿Mm? Una. Oh. Invito. Muy amable, señor. ¿Esto es cuando las tengo que comer? ¿Cuando me queda un corazón? Cuando estás bajo de vida, sí, va a ocupar tu montazo. Ok, y acá tenemos un jefe. Ok, vamos, estamos todos ¿vamos? Ya. Pasó un slime gigante, ¿verdad? Jugamos sí, mira, parece tu cosa. Uf. Ok. Cuidado, la atrás tuyo. ¿Qué? ¿Hay más de uno? Sí, se dividen. Ok, tienen veneno también. Lo noté. Cuidado, cuidado, cuidado con el medio. Paso en medio, paso en medio. Qué buen ataque. Comete la masata, comete la masata, Lara. El quilombo. Saca de medio, saca de medio, saca de medio. Saca de medio, paso de medio, paso de medio, paso de medio. Uy, perdón, Bula. Pero así es muy jodido, pedazo. Ay, no puedo comerte.
Bueno, o sea, creo que ya sería. ¡No! O sea, ya ¡gustaría! ¡Gustaría un carajo! Cuidado que hacen daño todavía estos pequeños, ¿eh? ¡Afuera! ¡Ay, Dios! ¡Lo pasé mal! You know, maybe it had some sort of microphobia. It was just terrified of you from the start. Sort of sad, actually, this hulking beast. Sí. Me sorprende que no hayamos muerto ninguno. Sí. ¿Le sigo la masada de oro? Sí. Ok, creo que esto incrementa el... No, pero de esto no me interesa. ¿Qué es Longyearborn? File Lingers on mobs for an extra 7 seconds. ¿Qué cosa? Fire Lingers on mobs for an extra 7 seconds. No sé qué es lo que. A ver, escribilo. Va. Míralo. Comencemos rápido. Para, se los digo así tal cual. Longer born. Ok, que más a los envió más tiempo. ¿No? ¿Será? Ah, claro, 7 segundos más. Va, listo. Ok. Estaba tirando por ahí, pero había una palabra que no entendía. Ok. Listo. Puta, qué fuerte. Esto es para vender, supongo, ¿no? Acuérdate, Lara, que cuando estás shifteando, tenés resistencia, vas a aguantar más. Ah, vela. Se viene cosas buenas, ¿eh? Vamos. You all have earned yourselves a little treasure. Ok, puntería. ¿Cómo que puntería? Bueno, se puede un arco. Nos dio un arco, ok. Para. Lara, te des un arco con Infinity. Ah, uso ese arco. ¿Para qué? ¿Para arco? ¿Con qué arco? A los cerdos. A los cerdos no. No, a los cerdos no le das a los cerdos, claro. Ay, bicho. Ahí está. ¡No! ¡No! Perdón. O yo, no sé. Yo fui. Creo que se spawnó una idea en la cara, me parece algo así. Ay, no sé. ¡El Dios del Oro! ¿Trajeron algo? Me dio un montonazo de oro. Might have awakened a primal force of ancient evil. So, just a heads up on that. If you see one, that's what it is. ¿Qué es esto? Ok. Ok, le dejo ver un poco las cosas, pero no manden porque tengo que comprar. ¿Qué llama? Espera. ¿Qué tal, Maxwell? Tanto tiempo. ¿No estuvo hace rato? Es un montón. Poción de absorción. ¿Pero qué es tu casa de evento? Yo eso no entiendo muy bien. Sí, ¿desde cuándo tengo 8 vidas yo? De que te comiste sopas. Deberían poner más aliados de estos. Ah, todo esto análisis en dólar. Ah, acá hay otro tipo. Ah, está Iván también. Con sus cosas de cooldown. A cambio de oro. ¿Qué es? ¿Cómo se llama tu
Te da tickets de estos. ¿Cómo se llama tu varita buena, Lara? Macrofire. Ok. A ver. Che, están caras las armaduras, qué pacho. Sí, ¿no? No se empieza a vender cosas caras, ¿no? No sé, la verdad. Voy a comprarme. Ten, ten, ten. No, dame un segundo. Voy a ponerme a pechera esto. Perdón. Yo, bueno. ¿Te compraron algo ustedes al final? Sí, yo a pechera. Arma. ¿Tú te compraste el Midhook? No. No. No sé muy bien qué hace y no me interesa tanto el arma. Estoy muy bien con lo que tengo. Yo me quedo en cambio de armadura. Me estoy comprando de arco, pero bueno. Yo creo que me voy a comprar la de 64. Ahí estás. Arco no. Es que me va a doler, pero que es cierta armadura. ¿Cuánto es esto? Y da mal. Voy a vender esto. La ladita es un tipo también. Al lado del coso este. ¿De quién? Allá, en la esquinita. Ah. Acá. Que vende cosas para las varitas. Me golpeaste la cara. Conspira. Bueno, está. Me siento ofendido. ¿Resistencia te tapaba el daño de tocamiento? ¿Sí? ¿O no? Siento, sí. ¿Estamos todos? Sí. Bueno. Mandarle cofre, ¿no? Por vida necesitamos. Ah, cofre. Tenemos que haber comprado. No sé si hay huevo de huevo, no. Bueno. Sí, quizás. Bueno, fecha no me he venido mal. Me están sacando, piñón. No, te están matando. Yo no tengo arco, así que mátelo ustedes. ¿Lo maté con la varita esta o qué? Te sube el coso de los Phantom. Sí, lo cargaste, lo cargaste. Ah, fuck. Mucho culero. Y no es la mejor sensación del mundo, la verdad. Te voy a estar bien esta. ¿Cómo te agarró el bicho? Te monta. Ah, ok. ¿Y puedes montarte? Sí. Vale, en teoría sí, conociste. O sea, porque entiendo como te sube un cerdo, te pone la opción de. Mira. Claro, no, pues te pega. Me voy, chao. Ok. Pero flaco, dale. Se matas el bicho, lo matas el bicho, no. Yo maté los Phantoms, con la varita mía.
Va, no todos. ¿Falta otra ronda? No. Hay Phantom todavía. Dale. ¿Ahí tiene flechas? Sí. Ahí está. Estoy esperando para no hacer flechas. Uf, tengo que comprar flechas. Ok. Totem. Que yo me voy a sacar la mira y me voy a poner ese casco, ¿eh? Sin tu permiso. Ok. Este casco me da puta flash. ¿Qué me llevo del cofre? Huele el ataque de área de esto, me gusta. Así que... ¿Ah, este es el oro? Sí. ¿Una voz, este es tu oro? No. ¿Yo me agarré el oro? No, ok. Aún me falta. ¿Vos tenés algo en la mano? Quizás te conviene ponerte el tótem ese, Laura, en la mano secundario. En caso de que mueras, no morís. ¿Vos te compraste ese martillo al final? Me compré una espada. Que aplica ya una espada. Sí, ¿no? 2 segundos. O sea, se ataca muy rápido. No hace mucho daño. Pero quiero ver qué onda. ¿Y me diste la otra? No, no vendí todavía. Bien. Pues bueno, yo voy a comprar la espada. No, voy a comprarme la espada y la voy a combinar. En plan, si hay bichos muy rápidos, le pego con una y cargo con la otra. Pues el donde 4 es muchísimo. No, yo no sé, eso... creo que está bien. Llévense cosas de acá. No sé, con vosotros mismos. Esto se puede vender, pues si no lo vendo. ¿Sentís que estamos fallando en pegarnos, puta? A pesar de que estamos pegando. Más o menos. Siento que se está viendo como, no sé, va un poquito cerrado, no sé. No. Ah, para. Pega con la, spamea con la mano. ¿Qué pasa? Resistencia 5, no nos hacemos daño. Ah, si no, nos hacemos daño, no registra. No hay una espada, así que no. Hay una daga. La daga esta, cuando le pegas a un bicho, lo dejas lentísimo. Se mueve como 80% más lento. ¿Decís que me compre la daga? No, te aviso. Ok, entonces vamos. A todo esto, bueno, no hace ataque a nadie esta daga, ¿eh? Es un pico. Bueno, de vida venimos bien, bueno. Vamos, venimos con el oro. Sí. Ok, here we go. ¿Qué? I believe in you. No sé. Look at you, you're right there in the flesh. Seeing is believing, and I definitely believe that you exist. For now. Un montón de zombies. Ahí está el zombie. Pégale. Cuidado. Tengo, ¿por qué tengo 20 enanos siguiendo a mí, la puta madre? No, perdón, Lara. Está bien, me salvó el tótem.
Ponete el otro ítem. Todo esto. No tengo otro. Bueno, pues, el lingote. Ah, ok. No pasa nada. Puede ser. Usted también tiene 28 bichos de esto. Sí. Son mi fuego. ¿Qué cosa que vi? No tenemos bichos. No tengo, pero miren. Sáquenme los enanos. Yo creo que después de eso no sé, me convenció mucho de dar. Sí, el tema es que no funciona tan bien cuando hay tantos bichos. Yo pensé que me cago que es un picón. Están dando muchísimo, ¿no? Ok. ¿Vos agarraste el oro o lo haré yo? Yo agarré. Agarré uno. Acá hay oro todavía, ¿eh? Ah, ¿ya agarraron ustedes su oro? Yo agarré 30, creo, sí, 30, tío. Ya me parecía que no había ganado el oro. ¿Qué tal está ese arco, una? ¿Qué es eso? Ah, listo. ¿Conviene un compra este arco? No sé qué arco es, yo puedo verlo todavía. A ver. ¿Cuál arco? ¿La ballesta o el arco? El arco. No soy fan de las ballestas. El arco lo que haría es... te aleja a los bichos. Yo ahora tengo un arco de fuego. Yo con el arco me tendría que comprar, que estoy con el básico. La Twin Blade tiene muchísimo daño, ¿no? Sí, pero es un... no es okay, espada, pero... No, y una cosa. Eso, viste, cada dos ataques... cada dos ataques no puedes atacar por dos segundos. Ok, sí. No, voy a entrar... no, con la espada esa. La Twin Blade. Ok, vean ustedes. Yo no sé comprarme espada normal. Sí, pero es 4. Mi cabeza de hierro. Sí. Sí que lo tiene. Entonces, Steve, ¿qué decís? ¿Vale la pena comprarme ese arco? Quizás. Quizás. ¿Qué arco tenés? Uno que dice Flame. Sí. Porque eso, ese arco te aleja a los bichos y eso quizás te sirve para disparar. ¿Querés mi arco, una? No sé si te lo puedo dar. No, me compré una más esto. Ok. Voy a vender este arco, entonces. Un montón de oro todavía. A ver. Me voy a comprar varias flechas. Ah, no voy a comprar nada yo. Voy a comprar si eso manzana. La armadura creo que... ¿cuánto tengo la armadura? Nah, no vale la pena, tengo 7, me da 9. Y botas... 3 más 2, yo tengo... tampoco vale la pena. Las botas esas tienen una aula para los compañeros, dale generación 1. Pero... creo que vos sos la que necesita más esa... que te den ese efecto que dar el efecto vos. Ok, me agarré un chingo de flechas, así que tengo como 47 flechas, debería mandar bien. Bien.
Esto no va a dar un modificador de élite. No sé si elegir este. El problema es que tienen fuerza, los bichos no van a hacer, no van a destruir. Como quieras. Si no, yo elijo este. ¿Este? ¿Una? Bueno, una no vota. Una. Para, cuidado con el cristal. ¿Cuidado con quién? El cristal. ¡Uf! ¡Os sacan mucho! ¡Cuidado! ¿Qué ha sido? Se puede decir. Cuidado con Gartel, ahora. Va. No sabes, pero... sí, la varita de la está rotísima. Sí, 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 sí. Lentiza muchísimo los bichos, no se mueven los bichos de fuego. ¿Cuál? El fuego ese de suelo. Pero, justo se atravesaste. Ok, por razón me hicieron muchísimo daño, no pasa nada. No, me mató. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Es vacío al final? No, no, pero los bichos cambian por ahí. Sabes, bueno, si lo cambian me lo maten, pero... Ok, entonces puedes caerte por ahí más o menos. Shiften. No me tires, hijo de puta. ¿Te tiró? ¿Te mató si te caíste ahí? Sí. Ok, no voy a buscar, no juro. ¡No! Casi me matan. Pero tú, me metes de golpe. Sí, hace muchísimo daño esos bichos. Prendo fuego, los prendo fuego, los prendo fuego. ¡Yosh! ¿Por qué? Me desamarrean, boludo. Me agarran como bolsa de papas. Ah, puedo disparar desde acá arriba. Te pongo, ¿vale? A ver. Turno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bicho este! Perdimos unas cuantas vidas acá. Bueno, me salí volando por los aires. No, vos no te moriste. No. Lo digo por ustedes. Pero yo pular para. A que se le dejen un poco más. Y ahí nos dieron una esmeralda de élite. Y acá nos dieron un solo sobre, solamente, sí. Pero vivido. Ahí va. ¿Se está eso? Ahí está, sí. Fire Boss Room, ok. Ok, Lara, quizás te arrepentiste, te vas a arrepentir de haberte comprado ese arco. No importa, tengo un chingo de oro. ¿Qué otro arco hay? Hay un arco que tiene Infinity. Ok, Power, dame ese arco. ¿Cuánto cuesta? Todo lo que tenés. Me sirve. Me sirve. Tengo casi 3 stacks de oro. Tiene que alcanzar, ¿verdad? ¿Dónde está el arco? ¿No? Acá. Ok. Infinity, poder 4. ¿Lo compro? Cómpralo. Va. Vamos a vender el otro arco. Ah, ¿vos querés mi arco, Buna? No. A mí nunca me ofrece, no. ¿Vos querés el arco? Es que no, no te gusta usar arco. Pero no tengo. Toma. Y va. Ten. Ahí te di. Yay. A todo esto te dé flecha, además. Ah, claro, yo ahora no necesito de todo. Ahí las dejé, ¿eh? Ahí está, gracias. ¿Este oro quién es? ¿Este acá? Porque yo ya agarré. Yo agarré el mío. Ok, entonces yo no agarré. A todo esto, ¿cuál es el intercambiar su cosa de élite? ¿Intercambiar qué? Ah, es verdad. No sé dónde está la gema. No. Ahí no. Este no. Ah, viene un toro ahora. Sí, es el jefe final, ¿no? ¿Viste? Sí.
Así que supongo que acá podemos gastar todo el oro. ¿Qué me puedo comprar? Una armadura quizá. A ver. No, no me alcanza por una armadura. Va, me alcanza para esta, pero no sé si vale la pena. Gastate todo el oro ahora, Lara. ¿Me compro la armadura negra? ¿Vale la pena? No? Porque es para la que me alcanza. ¿Cuánto necesitas? ¿Para cuánto lo tenés, Lara? 64 euros y 14. ¿Cuál te querías comprar? La que ustedes me digan. Ramiel se llama, ¿y este? Sachiel, ¿y este? Israfel, ah, mierda, ¿y este? Armisael, bueno, dos con él. ¿Y este? Este es más bueno. ¿Y este? Lara. ¿Y bueno? ¿Sí? Toma. Ah, ¿cómo? Una. Lara. ¿Qué me dices? Ah. Me gasté todo el oro para comprarme esas. Tres vidas para cada uno. ¿No querés comprar? ¿No puedes comprar nada más? Fui a comprar un montón de masa de bloques, pero solo puedes comprar uno. Al final, ¿me compro esa armadura? Cómpratelos, porque es la última pelea. Esta. Espera, ¿vos compraste a...? ¿O que compro más vida? Dale. ¿Cuánto compras? Dos. ¿Vale? La voy a vender. ¿Dónde se vende esto? Acá. 34, ok. Bien. Claro, comete eso. ¿Otra? Sí, lo compro uno. Y me sobran 48 oro. Comprate vida si quieres. Toma, acá hay más. Ahí tiene más oro. Toma, comparte más vidas. O esta es la final. O sea, comparte con todo el oro que tengas. A menos que te falte manzanas de oro o algo así. Tengo 7 oro y 46 de zanahoria. Ah, debías avanzarnos. Comparte todas las vidas que puedas, porque esta es la pelea final, entonces como que tenemos que pasarnos la fuerza, ¿no? Ok, me alcanzó para 2 vidas y me quedan 16 de oro. Compro zanahorias. O manzanas de oro. O manzanas. Compra manzanas de oro. Manzanas de oro, un chingo de manzanas de oro, Drito. Bueno, ¿quieren unas vidas? ¿Cuántas tenés? Yo tengo 8, igual que vos. No, prefiero cuántas tenés ahora, ítems. Ah, sopas. Dos. Toma las vos. Sí. Tito. Okay. Vamos, claro. Hace los honores. Ah, pero me alcanza por una zanahoria más. La última de tener a... Está bueno este mapa, la verdad. ¿Sí? ¿Qué opinas vos, Julio? Esos son mapas, no sé si son muy conocidos, supongo que no. Pero está bueno, tiene todo. Es un overlay. Andiamos. Oh, no. There he is. Okay, todo el tema de las voces, explosiones. I was sure of it. And also, on the plus side, I didn't tell you I was sure of it because I didn't want to stress you all out. So, no downsides for Aghanim. And also, how often do you get to fight one of the most ruthless beings ever known? No, no, salí, va a salir de ahí. You is, it's all upside. You're lucky, actually, when you think of it. Sí. Okay. No, de medio. Sabemos que tienen poderos, bicho, todo. Ouch. Venga, toro, venga. Pues de verdad. Sí. Rocks, I sense rocks. Puto. Y me acuerdo, hay bichos. ¡Ah! 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 ¡Ah!
¿Qué pasó? Tiene el arma. Espero que no se haya ganado un bicho. Creo que yo esperaba, menos mal que no. Lo único que sea bueno para el tiene, creo que no. Es que. ¿Está en el medio? O no sé. Oh, o metas en medio. No sé. Ok, ya sé cómo es esto. No entendí, pero no importa. Puede ser opciones, supongo, ¿no? Sí. Ya, ¿no? Los enanitos de jardín, boludo. And rocks once more. Dig, dig, or tag. Look, dealer's choice. Fuck. Me odia el bicho, por cierto. Oh, here comes the business. No, ¿qué es eso? No sé por qué. No morí. Fuck. Justo me había comido la manzana. ¿Qué es? Ah, pero tú. Ah, me morí. Me morí por primera vez. Ah, es letal lo del suelo, ¿eh? Lo tío el bicho. Qué bingo me tomé esa poción. Rocks, I said good work, everybody. You should all be very proud of yourselves. I know I'm proud of myself. I did a lot of work to make this happen. So be proud of whatever it was you were also doing to make this happen. Wait, wait, lest we forget why we're all here. Pues va, va, pues sí, siguiente fase esto. Ok, no. ¿Se murió solo? Yo va. Vamos. Ah. Uy. Uy. Lo hicimos muy bien. Bravo. Se vio como la dificultad difícil. Me pareció más fácil que el anterior, ¿eh? ¿Cuál fue el anterior? O sea, el de. Ya no sé, loco. El de los. El duplicar bueno. Un montón de zombies, pero un montón. Ah, ok, el duplicado. No lo sé, verán, 500 zombies chiquititos, enanitos por todos lados. Eso me parece más difícil. Ok, Lara murió 6 veces. Una murió 4 veces y yo morí una vez. Bueno, y 720 mal, ¿eh? Skills. Una hizo 221 y le. No, y. Bueno, voy, no, ¿y yo no cuántas hice? No sé. ¿Para dónde lo hice yo? Acá, acá. Ok, Lara hizo 36. Sí fui útil. Qué pena que me mató al final. Si no hubiese sido un dead, no dead. Espera, no estoy haciendo mal. En el Hollywood, al lado. ¿Ah? Ah, que pelotuda. Ok. No estaba buscando algún botón, algo. Yo te ¿qué les hace mal? ¿Qué pasó, boludo? ¿Coffee? Bueno, mirá, se activó el modo hardcore. Sí. ¿Queda guardado esto? Debería, sí, porque es un mundo. Ah, lo que es jugar con Hilo después en modo hard. Algún día podríamos jugar el modo hard. Ah, mira, acá tenemos el most kills tanto, les de tanto. Ah, mira. Tiempo y loom élites. Mm. No sé quién habrá hecho la mayor kills y la menos muertes. ¿Quién será, no? Hey, ¿quieren ir al mundo? ¿Survival? Sí, permiso. ¿Sí?